Estamos a punto de comenzar en una nueva jornada, ya empezamos en 2013. Es comienza la segunda vuelta en la casa de un que va en cabeza, junto con San Xenxo, a 35 puntos, a que añan dos y ponemos a dos puntos por ir. Oye, ¿qué se espera aquí en Alomba, en un campo de tercera división hasta pasada temporada? Bueno, en teoría es el campo más complicado de la categoría, jugamos contra el líder, otro equipo recién descendido que prácticamente tiene a la plantilla del año pasado, entonces bueno, es un partido muy complicado, pero que estoy seguro de que vamos a competir bien y vamos a tener nuestras opciones. Pues un bálsamo poco ganar ya la Lín, última. Sí, ahora llevamos 7 de los últimos 9 puntos, habíamos tenido una racha negativa. Sin partes, nos han dado, estos 7 puntos nos han dado otra la tranquilidad suficiente para afrontar este final de primera vuelta, inicio de segunda vuelta, que tenemos salidas muy complicadas y bueno, nos va a decir un poco este mes de enero dónde vamos a estar. Recompensaste un poco equipo o harías todo lo contrario, en las últimas dos jornadas perdió 6 puntos. E contra un caballo baixo, Marín, que den de gañar onte o Choco, o Marín e o Mata Xigantes. Sí, bueno, o fútbol que está loco. Al final no hicimos bueno el punto que hicimos allí en Marín. Sí, yo creo que esta categoría a partir de ahora es cuando se ven los problemas de las plantillas, como lesiones, enfermedades o momentos simples de baja forma. Y entonces vamos a ver quién tiene menos problemas y quién es capaz de aguantar más. Pero claro, las fuerzas se igualan y es complicado ganar en cualquier campo. Meña, sorte, al final hablamos de nuevo. Muy bien.